A pescar, está alto. La verdad, no sé si se puede apreciar, pero tiene que bajar por ese cabo. Es un cabo de por lo menos aproximadamente unos 50-60 metros hasta abajo, y luego de eso, ya solo bajar un torreadero de tierra, piedras y algo así. Ya a partir del cuando acaba el cabo ya no hay señal, así que cuando suba ya subiré el video para que vean cómo es. Bueno, en sí, bueno, pensé que hoy sería un poco difícil bajar, pero veo que como está seco, el mismo viento parece que ha traído más piedrecillas y se me ha hecho fácil bajar. Como ven, estoy simplemente caminando y la grabación que hice antes fue allá arriba. Bueno, y ahora estamos bajando. Cuando llegue prácticamente a 20 metros es la parte de esa especie de plataforma, vuelvo con la grabación. Como les dije, ya estoy llegando ya a unos 20 metros por lo menos, después de que haya recorrido todo la bajada desde arriba que comenzó la grabación. Ahora ya estamos llegando a la parte solo de la plataforma, o una especie de plataforma, como quieran llamarlo, y aún nos falta aproximadamente medio kilómetro para llegar a la playa, o un poco menos, más o menos, no lo sé, pero la cosa es que ya estamos cerca. Cuando esté llegando a la playa, vuelvo a retomar la grabación. Tengo que ir con cuidado entre las piedras, porque a veces son inestables. Y bueno, cuando llegue abajo, o cuando esté llegando, vuelvo con la grabación. Como ven, ya estoy llegando. Esta es la última bajada que tengo que ir. No saben desde dónde vine. Y ya estamos llegando a la parte de la playa. Acá está la playa. Con cuidado porque siempre se desprenden algunas rocas. Y ahora a caminar hacia la playa, donde vamos a pescar. Sí que tenía que caminar regular, sí, pero en este lugar hay muchos peces, hay chita, mero, hay lenguado cuando el agua está, por decir así, buena. Hoy está un poco movida, así que buscaremos chita, buscaremos mero, pintadilla, todos esos peces
buscar, vamos a buscarlo. Una carnada. ¿Qué es esta? Bueno, esta está vacía porque los pájaros también comen. Pero hay mucho de esto que el mismo mar bota. Bueno, voy a cortar el video y cuando encuentre voy a tomar la grasa. He encontrado todo esto, ciruelillo. Pero esto en realidad no es la carnada. La carnada viene adentro. Esto es una especie de protección para que los mismos peces no lo devoren. Hay muchas formas de sacar la carnada, pero bueno, mi método más fácil es aplastarlo. Y aquí se puede ver, a ver si, bueno, tengo una sola mano. Como ven, esa agüita que sale y eso anaranjadito, no sé si se podrá apreciar, es algo anaranjado que está dentro. A ver si me ayuda la cámara. Ahí está. Bueno, pero bueno, tenemos que sacarlo. En un momento, si puedo. Aquí está. Esto es el ciruelillo. Tengo las dos manos ocupadas y es un poco difícil grabar. Esto se abre, ¿no? Esto se abre, como ven, las cáscaras. Esta cáscara y sale así. Chico, grande, mediano, muchas veces de distintos tamaños. Y muchas veces en uno solo puede haber hasta dos, como estoy viendo aquí. Más chico es este, pero el que tiene carnada sí la tiene. Y ya vieron que está aquí. Pequeño, pero amarrándolo sí puede. Mira, de este pequeñito sale. Bueno, aquí hay más. Este es grande. Por lo general, cuando es grande, sale una carnada grande que dura más o atrae a peces más grandes. ¿Ya lo vieron? Sí. Ahí está. Ahí es momento de coger el celular. A ver, un momento. Y con esta carnada es que pesco. O mejor dicho, se pesca, porque no solo yo pesco. Esto es una especie de, ¿cómo decirle? No lo sé. Pero con esto es que engancha el anzuelo. Se pone muchas veces sin amarrar. O también amarrando, pero yo trabajo mejor sin amarrarlo. Pero algunos lo amarran con un hilo especial para la pesca, llamado elasticor, que también no tengo. Voy a mostrárselo. Es un hilo súper delgado. Está barato, pero yo lo uso cuando voy a pescar trambollo, cuando voy a pescar otro tipo de pescado. No para la chita, para el mero, no. No me gusta trabajar con elasticor. Bueno, voy a armar mi cordel porque ya se me está haciendo un poco tarde y luego continúo con la grabación. Bueno, ya armé mi cordel. Como ven, ahí están los anzuelos. Ahí está. Como para este lugar, un plomo pesado que es el número 2. Se distingue bien ahí el número 2. Ya que
Y para amarrar el plomo es una amarrada, por así decirlo, especial, para que no se rompa al tú querer jalarlo o a lanzarlo. Reinal largo, porque a la chita le gusta que el cordel juegue en el agua. Juega y viene la chita y lo come. Arriba igual, largo. El mero igual, cuando lo ve, el mero en el agua que está jugando, solo embiste y se lo lleva. Cuando atrape un pez, yo voy a tomar la grabación. Como ven, le dije que en esta playa cae mero. Y mira qué merazo. Esto por lo menos debe tener, pues, kilo y medio, hasta un poco más, porque sí está pesadito. Miren qué gran merazo. Y ha luchado bastante. Si hubiera otra persona que grabara, wow, hubiera visto cuánto ha luchado para sacar este mero. El primero. Y vamos por más. Ajá. Mero. Como ven, ahora agarré un trambollo, medio kilo. Es raro que con anzuelo 12 agarre un trambollo. Bueno, y ahora agarré una pintadilla. No es tan grande, pero ahí va cayendo. Seguimos. Y arriba otra vez.